Viendo lo que ha ocurrido con otras monedas en economías emergentes, es muy tranquilizante ver que el mercado cambiario cerró hoy con un dólar a 3,000 pesos. Es decir, en Colombia no se sintió el efecto de las elecciones en los Estados Unidos. Esa es una noticia que refleja, en primer lugar, la solidez de la economía colombiana, la tranquilidad que tienen los mercados con respecto a Colombia, la forma como los mercados están evaluando el proceso de la reforma tributaria. Estamos recibiendo todos los días comunicaciones de las firmas calificadoras, de los analistas internacionales. Mañana viene un grupo muy importante de economistas latinoamericanos a un foro en Medellín. Estamos recibiendo mucho respaldo con respecto a la reforma tributaria, pero lo más importante es ver que los mercados reaccionaron con total tranquilidad a las elecciones en los Estados Unidos, cosa que no ocurrió en todos los países y economías emergentes. El dólar cerró a 3,000 pesos, de hecho por debajo del nivel que tuvo el día lunes. Y esto muestra una vez más que nuestras bases son sólidas, nuestros cimientos son sólidos, como nos lo pudo confirmar el día de ayer, la misión semestral que visita el país para hacer una evaluación económica por parte del Fondo Monetario Internacional. De manera que un parte de tranquilidad que ante estas noticias de carácter político en la economía más grande del mundo, la economía de los Estados Unidos, que generaron muchísima volatilidad y preocupación a lo largo de la noche. Vimos cómo se desplomaron las bolsas, los mercados de futuros de las bolsas, se desplomaron las monedas de otras economías emergentes. El dólar abrió con muchísima tranquilidad esta mañana y si algo se dio a lo largo de la sesión fue una ligera reevaluación, es decir, a lo largo de la mañana fue fortaleciéndose la moneda colombiana, de manera que un parte de tranquilidad. Y el mensaje es, como lo indicó el señor presidente de la República esta mañana en el Consejo Privado de Competitividad, Colombia ha manejado sus relaciones con los Estados Unidos de forma acertada, al buscar siempre un respaldo bipartidista hacia nuestro país. Y ese modelo, ese esquema, ese enfoque en la relación con los Estados Unidos, que ha sido ya de varios gobiernos, es una tradición colombiana, pues es lo que en el fondo asegura que las relaciones sean fluidas con gobiernos tanto demócratas como gobiernos republicanos, o congresos demócratas o congresos con mayoría republicana. De manera que un parte de tranquilidad después de una noche de muchísima volatilidad y de gran incertidumbre en los mercados es muy tranquilizante y le da mucha confianza al país saber que los mercados financieros respondieron con muchísima serenidad. También lo menciono en el caso de las tasas de los TES. Los TES al 2024 siguen por debajo del 7%, 6.95%, lo cual quiere decir que el mercado de papeles en Colombia y en particular de deuda pública tuvo estabilidad. De manera que una buena noticia para Colombia. Ministro, bueno, el martes el peso cayó 1.6%. Y segundo, ¿está igual la economía preparada para un efecto en los mercados? ¿Más adelante estamos preparados? Tenemos que prepararnos, tenemos que seguir blindándonos, reforzando nuestra economía. La reforma tributaria es lo más importante en este proceso. Yo creo que estamos ya de frente, y es lo que los analistas consideran, a un incremento en las tasas de interés en los Estados Unidos, seguramente en la sesión del mes de diciembre por parte de la Reserva Federal, y de ahí hacia adelante probablemente van a iniciarse una serie de incrementos en la tasa de interés en los Estados Unidos. Tenemos que estar preparados con una macroeconomía sana, una macroeconomía sólida, y eso es lo que estamos logrando, controlando la inflación, disminuyendo el déficit de la cuenta corriente, pero sobre todo la reforma tributaria. La reforma tributaria es la mejor inversión que podemos hacer en Colombia. ¿Por qué? Porque si no la hacemos, los intereses de la deuda del gobierno y del sector privado y de los hogares se van a subir. Al solo gobierno, no hacer la reforma tributaria, perder la calificación BBB, le costaría 4 billones de pesos al año en más intereses. 4 billones de pesos que podríamos estar destinando a construir colegios, hospitales, a apoyar a la población en condición de vulnerabilidad. De manera que es un buen negocio para evitarnos tener que pagar más por los intereses. Ministro, el aumento en las tasas de interés que se prevé en Estados Unidos, ¿cómo puede afectar a Colombia?
el aumento de tasas de interés en Estados Unidos, si nosotros no lo acompañamos de una economía muy sólida, con estabilidad en la inflación, reducción del déficit externo, podría generar unos movimientos de capitales de Colombia de vuelta hacia los Estados Unidos. Nosotros queremos que esos capitales se mantengan en nuestro país, sigan contribuyendo a la inversión en Colombia. Por eso tenemos que generar las condiciones para que esa inversión siga llegando a Colombia. Y la reforma tributaria y la calificación BBB son nuestra mejor garantía para que sigamos recibiendo inversión. Ministro, ¿cómo en Colombia que los TLC, por ejemplo, que el nuevo presidente de Estados Unidos no parece ser muy amigo de los tratados de libre comercio? ¿Hay algún tipo de incertidumbre frente a eso? ¿Qué diálogo planea tener el gobierno a nivel económico con el nuevo gobierno de Estados Unidos? Recordemos que el TLC con Colombia se comenzó a negociar durante una administración republicana, la administración del expresidente Bush, y finalmente fue aprobado durante una administración demócrata, la administración del presidente Obama. Fue un Congreso de mayoría republicana, una Cámara de Representantes de mayoría republicana, la que aprobó el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Por eso insisto, las relaciones bipartidistas, tanto con los demócratas como los republicanos, que ha mantenido Colombia, son nuestra garantía. Creemos que tenemos un modelo que nos ha funcionado y ese ha sido un modelo de muchos años en Colombia, no de los últimos años. Llevamos ya varios gobiernos en nuestro país con el enfoque de la relación bipartidista con los Estados Unidos. ¿Se le va a pedir al gobierno Trump que mantenga el apoyo al Plan Paz Colombia? Sin duda alguna, porque además está en el mejor interés de los Estados Unidos mantener su apoyo al programa de Paz Colombia, porque es una forma de asegurarse que el país sigue avanzando en la dirección de ser una democracia cada día más estable, una democracia cada día con más participación y sobre todo un país donde se respetan las reglas de juego, donde se enfocan, digamos, todas las acciones en asegurar ante todo la estabilidad política y la estabilidad económica, y eso le interesa a los Estados Unidos. Ministro, una cosa... ¿No hay riesgos en materia de relaciones comerciales, ni cooperación ni política, pues, con el nuevo gobierno? Creo que no. Yo creo que Colombia en esa materia es un país que puede tener la tranquilidad de un buen relacionamiento bipartidista, tanto con republicanos como con demócratas. Hemos cultivado durante muchos años esas relaciones y Colombia ha sido, digamos, en materia de su política internacional, un país con unos principios muy claros. Esto no es de ahora, es de los últimos 15 años, Colombia con una política bipartidista, que es lo que nos asegura hacia adelante estabilidad en esas relaciones. Simplemente recordar que la próxima semana sesionaremos tanto los días lunes festivo, martes y miércoles con los ponentes en el análisis de los diferentes aspectos del proyecto de ley de reforma tributaria, y el día jueves y viernes en los foros regionales, el jueves en Cali y el viernes en Medellín. Ministro, una cosa adicional en materia de México. México fue una de las economías que justamente más resintió el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Si a largo plazo ese efecto negativo se sigue presentando, ¿qué condiciones pueden cambiar en aras, por ejemplo, de acuerdos como los de la Alianza del Pacífico y de los socios y de socio comercial, digamos, en la balanza de cambio comercial con México? La economía mexicana es una de las economías más fuertes en los países emergentes y particularmente en América Latina. Es una economía muy diversificada, muy sólida, muy bien manejada, de forma que nosotros no tenemos ninguna duda sobre la capacidad de la economía mexicana de irse acomodando a este nuevo entorno político en los Estados Unidos. Vimos con muchísima atención las declaraciones que hicieron en el día de hoy, esta mañana, el presidente del Banco de México, el doctor Agustín Carstens, y el señor secretario de Hacienda, el doctor José Antonio Meade, en el sentido de dar un mensaje de tranquilidad y de confianza frente a los mercados, porque sabemos y conocemos no solo la solidez de la economía mexicana, sino el buen manejo de la misma que han hecho las autoridades económicas de ese país. Ministro, ¿qué le diría usted a los ponentes de la reforma tributaria? Estamos trabajando muy bien y seguiremos con un gran compromiso por el país, porque este tipo de medidas son las que nos ayudan a mantener el buen curso, el avance de la economía colombiana, el que Colombia sea un país sólido, un país que progresa, que no vaya a retroceder. Y esto requiere, pues, compromiso, disciplina, responsabilidad, que es lo que nosotros encontramos en los ponentes de este proyecto de ley. ¿Cuándo esperan que inicie la aprobación?